Idealizado el Real Madrid, es normal. Desde pequeñito iba con mi padre al estadio. Socio desde que naciste, ¿no? Socio desde que nací. Aquellos que se movían de blanco ahí abajo en el césped, pues para mí pertenecían a otro planeta, ¿no? Y así fue, normal. Tengo cuenta, yo jugaba en un colegio. Entonces, ¿cómo iba a pensar yo que algún día iba a ir al Real Madrid, ¿no? Y de hecho, nunca me llamaron para hacer ninguna prueba hasta que tenía 17 años. Y fui a hacer una prueba a la antigua ciudad deportiva, en un campo de tierra, claro. La verdad que jugué bastante bien. Pero jugué de centrocampista. Y yo siempre lo digo, y no es falsa modestia ni nada, ¿no? Cuando yo salí aquel día de la ciudad deportiva, la verdad que salí muy feliz, porque a mis nietos les iba a decir que un día Yo había entrenado en la ciudad deportiva del Real Madrid. Ahora tengo más historias que contarle a mis nietos, cuando lleguen mis nietos, ¿no? Pero, o sea, no tenía ninguna esperanza de nada. Y de hecho, pues me dijeron, bueno, ya te llamaremos, ¿no? Lo habitual, ¿no? Pero luego el destino, que yo creo mucho en él, pues me fue llevando para que me hicieran una prueba unas semanas después. No, el Atlético de Madrid, es curioso, sí que mostró un interés muy firme, ¿no? Y fueron a verme varios partidos al Calasancio, que claro, para nosotros fue un pequeño problema. Y yo me acuerdo una noche en mi cuarto, porque la relación que yo he tenido con mi padre siempre ha sido estupenda, entonces todas las noches antes de irse a dormir pasaba por mi cuarto, y entonces llegó un momento que me dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto del Atlético de Madrid? ¿Tal? Digo, ¿cómo que qué hacemos? Digo, si somos del Madrid, yo le decía, ¿no? Y me dice, ya, pero es que el Madrid no te quiere. Me decía, digo, y claro, yo no me cabía en la cabeza, ¿no? Y esto es, también yo lo he dicho muchas veces y me gustaría aquí también decirlo, ahora que ha pasado tanto tiempo. Ahí hay una figura clave, curiosamente, en mi vida, que fue el padre de Juanito. Juanito era un lateral derecho del Castilla. Y entonces, el padre de Juanito le encantaba cómo yo jugaba, ¿no? Y mi padre le explicó. Dice, oye, mira lo que nos está pasando. Y entonces él se quedó así, dice, no puedo permitirlo. Déjame ahí tal. Entonces él habló con Malvo, que era el responsable de la cantera. Y entonces entrené 2 semanas con el que hoy sería el juvenil B. Y ahí ya ellos cambiaron de opinión. Y así fue, ahí comenzó la historia, ¿no? Yo jugué 3 años al baloncesto, de los 10 a los 13. Y claro, yo jugaba en los recreos al fútbol, pero en un momento determinado, es que la vida es tan curiosa, hay un partido entre clases. Yo estaba en el A y jugaban contra el B. Pues me dicen, oye, Butragueño, nos falta uno para jugar al baloncesto, 20 y tal. Digo, si yo no sé jugar al baloncesto, yo no sabía ni las reglas. Digo, bueno, y me puse a jugar. Claro, la botaba, la cogía, volvía a botar. Claro, me pitaban falta, yo decía, ¿por qué me pita falta? No es que cogía la pelota, daba 8 pasos, me pitaban falta, o sea, ridículo todo, ¿no? Y acaba ese partido y me dice el entrenador de baloncesto del colegio, me dice, oye, Butragueño, ¿tú, a ti te gustaría jugar con el colegio, con el equipo de baloncesto? Digo, ¿quién yo? Bueno, y como los de fútbol no me decían nada, y estuve, es increíble esto, estuve 3 años sin tocar un balón de fútbol, de los 10 a los 13. Y me dice, oye, pues nosotros jugamos el sábado por la mañana, ¿quieres jugar al fútbol? Y digo, pues sí. Digo, pues me cambio al fútbol, pero me cambié por eso. Y ya con 15, ya jugaba con los mayores jugaban en segunda regional. Y eso me ayudó mucho, porque claro, yo iba a jugar a cada campo que... Y el hecho de jugar con gente mayor, claro, yo jugaba con gente, contra gente de 30 años, con 15, 16 años, me ayudó mucho a entender el juego y a coger experiencia, ¿no? Siempre en campo de tierra. El baloncesto, la cancha es muy pequeña, pero bueno, no solamente la cancha, sino que al final, cuando tú juegas, estás jugando alrededor de lo que se llama la bombilla, ¿no? La zona.
es un espacio enano. Entonces, pues yo me acostumbré a jugar en esos espacios, en espacios muy reducidos. El campo del Calasancio, pues era enano también. Entonces, todo eso yo creo que me ayudó luego a jugar en un campo muy grande, pero en zonas reducidas, pues yo me sentía muy cómodo. En la vida, y el fútbol lógicamente es una parte de la vida, uno tiene que saber más o menos qué es lo que hace bien, o por lo menos lo que no hace mal. Al final, si tú quieres ser elegido, pues tienes que demostrar que tienes algo en lo que eres mejor que el resto. Y para jugar en este equipo, pues tengo estas virtudes. Y luego que decida el entrenador. Y tienes que mostrarlas constantemente. Yo llego nunca se me olvidará, el 1 de agosto del año 81. Yo había comenzado el servicio militar el día 15 de julio. Entonces yo llego, claro, vestido de militar, tenía menos pelo que este micrófono. Claro, para que no me arrestaran. Yo llego pensando que formo parte de la plantilla, pero me di cuenta de que no. Hay como 17, 18 jugadores que se van con el entrenador y el resto nos vamos con Paredes, Chus Paredes. Una concentración en intentar ganarme ese puesto tremenda. Tenía que estar en el cuartel a las 7 de la mañana para pasar lista. Yo me levantaba todas las mañanas a las 6 menos cuarto para irme a Cuatro Vientos. Estaba todo el día haciendo instrucción, salíamos como a las 5 o 5 y media, yo con mi motillo, tenía ahí una de espino, vestido de militar, me iba a la ciudad deportiva, entrenábamos a las 7, terminábamos como a las 8 y media, 9 menos cuarto, me iba a casa y a las 10 menos cuarto estaba durmiendo, así todos los días, ¿no? Y entonces hay un partido que cambia mi vida, que fue en el Escorial el 15 de agosto. Yo juego de centrocampista. ¿Otra vez? Centrocampista, pero medio centro. Fue Molomni a ver ese partido. ¿Volves? Que luego, con el paso del tiempo, pues supe que iba a verme a mí. Y ese día Molomni decidió que yo me quedaba después de ese partido. Ese partido jugué muy bien. Y luego llega otra fecha también clave para mí, que fue el Trofeo Bernabéu. Y Pardeza se lesionó. Gea, que era el entrenador, okay, me dice, mañana juegas con los juveniles en el Bernabéu. Casi nada. 2 meses antes estaba jugando en el Calasancio en un campo de tierra. No había jugado en campo de hierba con el tercera. Y jugué de medio centro también. Yo comienzo en el Real Madrid jugando de medio centro. Una cosa, sí, curiosa. Sí. Michel, cuando yo subo en la temporada 81-82, ya está en el Castilla. La 82-83 estamos Michel y yo. Y en la 83-84 es cuando suben los tres, del juvenil. Sánchez y Martín. Sí, y Pardeza. Y lo pasamos muy bien. Fue un año de gente joven, con mucha ilusión. Y hay un partido contra el Atlético madrileño y sucede algo sin precedentes en el estadio. Y Michel me dice en un córner, ¿estáis viendo? Y tal. Digo, ya. Digo, ¿qué está pasando hoy aquí? Ese día tuvimos 65.000 personas. Pues 65.000 personas y ganamos 6-1. El siguiente partido en casa ganamos 4-0 al Elche, me parece. Se empieza a hablar de nosotros y en esas fechas es cuando Julio César, escribe el famoso artículo, ¿no? El artículo es muy curioso, pero hay un momento en el que se refiere a Di Stéfano. Querido mister, estos chicos tienen futuro, llámalos o algo así, ¿no? Es el 14 de noviembre. Martín Vázquez y Sánchez debutan en Murcia, 3 semanas después. Pues ahí, de alguna manera, cambia, ¿no?, ya la historia de este grupo. Manolo marca el gol de la victoria y se quedan ya. Yo en ningún momento, ni siquiera en esa época del Castilla, en ningún momento me planteé que yo podía llegar al primer equipo. Es más, incluso cuando debuté, yo pensaba que iba a volver al Castilla. El míster Amancio me dice, bueno, habla con Alfredo y vas con el primer equipo a Cádiz. Se lo dije a mi padre. Y claro, ir a Cádiz en esa época no es como ahora. Y no se televisaba el partido. Es más, yo intuía que iba a jugar algo, no sé por qué. Digo, pero ¿cómo debute?
y tú no estés ahí, no te lo vas a perdonar en la vida. Finalmente fue. Y fue cuando me dijo, nene, calentar. Total, que caliento, y cuando mi padre me ve calentar, dice, pero ¿dónde va este chico? Con 2-0 perdiendo, madre mía. Bueno, aquello salió mejor de lo que pensábamos, ¿no? Estaba súper tranquilo. Y me dije a mí mismo, bueno, nene, te ha llegado el momento, ¿no? Quiero decir, aquí es cuando tienes que intentar demostrar si eres capaz o no eres capaz, ¿no? Tenía un comercio y ahí pues todo el barrio fue a felicitarlo y tal, o sea que... Fue una época bonita para la familia, la verdad, muy bonita. Perdemos 3-0 en Bélgica. ¿Tú eres suplente? Yo soy suplente, juego los últimos 15 minutos. Y claro, 3-0 era un resultado horrible, ¿no? El partido de vuelta fue justo 2 semanas después del de ida. Y en esas 2 semanas, ahí los veteranos, Camacho, Juanito, tal, empezaron a generar un ambiente extraordinario para intentar pasar la eliminatoria, ¿no? Esos jugadores nos enseñaron que si realmente crees en algo, lo puedes conseguir. Y así fue. Así fue. Me acuerdo que jugamos contra Las Palmas y ganamos 5-0 a Las Palmas, ¿no? Que un poco lo utilizamos como laboratorio para el partido del Anderlecht. Ya Amancio medio me deja entrever ese espíritu que crearon los veteranos. Nos llevó a que, cuando estábamos en el vestuario antes del partido, estábamos convencidos de que nos íbamos a clasificar. El Anderlecht no había perdido un partido en los últimos 8 meses. Y era en ese momento uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? En el descanso ganábamos 4-1 y en el minuto 55 ganábamos 6-1. Con lo cual, eso fue un problema. Porque claro, nosotros teníamos el 4-0 en la cabeza. Pero claro, 4-0 hasta el final del partido. Claro, yo me di cuenta de lo que es el Real Madrid. Es decir, la grandeza del Real Madrid, ¿no? Lo que para muchos es imposible, resulta que para el Real Madrid no lo es. O sea, fue una noche para mí muy clarificadora, no solo porque a partir de ese momento yo ya fui titular esa noche. Marqué 3 goles y di 2. Fue un partido muy completo. Sino porque entendí esa noche lo que era el Real Madrid, sinceramente. Aquel Mundial, hombre, nosotros llegamos bien. Una pena, Manolo Sanchís se lesionó con las semifinales contra el Inter, las semifinales de la Copa de la UEFA. Se rompió el tobillo y no pudo ir al Mundial. Entonces fuimos Michel y yo. Y aquella temporada fue una temporada estupenda para el equipo, estupenda. En la 85-86 ganamos la Liga, Molomni como entrenador, y ganamos la segunda Copa de la UEFA. O sea que fue un año de consolidación de aquel equipo. Llegamos allí con mucha ilusión, ¿no? Para Michel y para mí era el primer Mundial, y el primer partido perdimos contra Brasil, aquel tiro de Michel que fue gol que no nos lo dio, y terminamos perdiendo 1-0. El segundo partido ganamos 2-1, que era un partido crítico contra Irlanda, y el tercero, que supuso nuestra clasificación, fue contra Argelia. Ganamos 3-0 en Monterrey y yo me lesioné al minuto 20 de partido. Y llegan los octavos de final. Llegan los octavos de final contra Dinamarca. Tenían un equipo que jugaba al fútbol, que era una maravilla. Jugaban Alemania-Dinamarca. Y el que ganara ese partido iba a ser nuestro rival. Vimos el partido en el estadio y nosotros queríamos que ganase Dinamarca. Porque su estilo de juego pensábamos que se ajustaba mejor al nuestro. Aquel partido fue un partido en el primer tiempo bastante parejo de ida y vuelta, pero que ellos se ponen por delante. En un penalti marca Jasper Olsen. Llega una jugada desafortunada para ellos y afortunada para nosotros en el último minuto del primer tiempo. Que Jasper Olsen, en una acción de exceso de confianza, intenta ceder a su portero en una posición de lateral derecho. Él es zurdo, la da con la derecha, no la da bien, y entonces
yo estoy atento, gano la acción y nos vamos al descanso 1-1. Comienza la segunda parte, ellos esos 10 primeros minutos juegan muy bien, tienen un par de ocasiones, el Kaer Larsen tiene un par de ellas, y llega la jugada del córner en la que nos ponemos 2-1, ¿no? Y a partir de ese momento, yo creo que ellos se arriesgan bastante, creo que cambiaron al lateral izquierdo, y ahí Mitchell, que hizo un partido extraordinario, aprovecha perfectamente cada contragolpe, y por ahí ya generamos muchas ocasiones de gol, viene el tercero, y luego ya todo lo demás, ¿no? Cuando acaba el partido, yo estoy muy, muy tranquilo, ¿no? Porque sé que ha sido un día afortunado y al llegar al vestuario, a mi padre. Cuando salgo del vestuario está mi padre pisando nubes. Pisando nubes. Mi padre, ese día, y le digo, oye, qué suerte, ¿no? Le digo a mi padre, lo primero que le dije, digo, oye, qué suerte, ¿no? Ese día es verdad que pudo cambiar mi carrera deportiva, pero yo personalmente estaba tranquilo, estaba bastante tranquilo porque dije, bueno, pues oye, ha salido cara, ¿no? Decididamente, ¿no?